Como grata sorpresa, el primer presidente de Deportivo Marquense en Liga Nacional, don Jesús Barragán Arriaga, brindó una entrevista exclusiva para Canal 4 y el segmento de deportes, donde abordó varios temas relacionados a la historia del club, su conformación, momentos buenos y otros no tan buenos, donde tuvo contacto con cuerpo técnico y jugadores de la actual plantilla del cuadro felino. Don Chusito Barragán llegó al Estadio Marqués Arancenada para motivar a los jugadores y cuerpo técnico. Es una cosa para mí de alegría, que me llena de alegría estar en este estadio tan bonito. Es un estadio que verdaderamente lo soñábamos tener. Correcto. ¿Cuándo se inició precisamente este estadio a construir? Bueno, pareciera que eso fue ayer. Empezamos pensando en que nosotros íbamos a hacer un proyecto de largo plazo, pero grande, y se nos dio la oportunidad y lo hicimos. La prueba es de que recordamos a todos los directivos de aquel entonces, que era mucha gente que realmente se dedicaba a buscar el engrandecimiento de San Marcos. En la entrevista habla sobre cuál fue el motivo principal por el que decidieron tener un proceso que redundará en Deportivo Marquense, no solo local, sino departamental y nacional. Empezamos a hacer las cuadrangulares y traíamos equipos de Costa Rica, El Salvador y Honduras. Y todo iba muy bien. Desafortunadamente lo abandonaron y la gente que se quedó ya no pensaron igual que nosotros. Y entonces ya empezó a bajar esto y hoy por hoy vemos al Deportivo Marquense ya en unas ligas inferiores de las que nosotros lo dejamos. Pero son cosas del destino, pues sí que hay que luchar por regresar. Y nosotros seguimos con la idea de que San Marcos tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante porque nos hicimos la promesa de que nosotros no íbamos a abandonar al equipo. Y la prueba es de que nosotros seguimos dándoles el transporte desde que se inició el equipo hasta esta fecha. No importa que el equipo no esté en la Liga Mayor, nosotros seguimos ayudando en medio de nuestras posibilidades. Don Jesús Barragán es un símbolo de entrega, amor y lealtad al Deportivo Marquense. Junto a su familia y empresa decidieron apoyar al club de sus amores. El cariño que tenemos por esta institución y porque el deporte siga creciendo, el cariño sigue siendo igual. Queremos pensar de que San Marcos, todos los que podamos ayudar, ayudemos de la manera que podamos. No es lucha que sea en grandes cantidades, ¿no? Pero ayudemos para que esto suba y surja de nuevo. Y la prueba es de que nosotros estamos en lo personal todavía ayudando al deporte. Y no quisiera ahondar mucho en eso, pero nosotros le seguimos dando el transporte al Deportivo Marquense como si estuviera en la Liga Mayor. Pero eso no quiere decir que solo la Marquencita es la obligación. La obligación es de todo el conglomerado, de todo el pueblo de San Marcos, para que esto sea grande. Marvin Ruano y Johnny Jefferson Brown agradecieron a don Jesús Barragán por la visita al entreno matutino previo a recibir a Santa Lucía Cotzumalguapa. Es que nos ha promocionado nuestro transporte durante desde que están acá, ya tienen años y años. Es uno de los íconos de acá de la institución y obviamente de San Marcos, ¿verdad? Ustedes conocen la familia y muy especial. Sí, yo quisiera decirles que nosotros somos los responsables de que San Marcos tenga un equipo siempre luchando como ustedes. Yo fui el primer presidente del Deportivo Marquense cuando subimos a la Liga Mayor. Fue un sueño que nosotros tuvimos cuando formamos la primera directiva. Cuando formamos la primera directiva, formamos un equipo pequeño en las ligas menores, íbamos a los municipios a jugar para las ferias, pero pensando en que algún día íbamos a tener un estadio como este, que fue el que nosotros hicimos. Nosotros somos los promotores de haber hecho este estadio. Nosotros somos los promotores de los que hacíamos las cuadrangulares en San Marcos. Traíamos equipos de Centroamérica y después ya trajimos jugadores de renombre a nivel centroamericano. Tuvimos un equipo en la Liga Mayor muy bueno, a base de una lucha muy grande.
espero todavía estar vivo para verlos de nuevo en la Liga Mayor. Creo que todos los que estamos acá, desde el momento que venimos a ser parte de este equipo, pues sabíamos de lo grande que es esta institución, y agradecerle, verdad, el estar acá con nosotros es una motivación más. Sabemos de que uno de los objetivos es regresar a Liga Mayor, y confiamos en Dios de que usted pues pueda ver ese momento que nos toque regresar a Liga Mayor. Para la actual junta directiva, aficionados, cuerpo técnico y jugadores, hay un mensaje de don Chusito Barragán. Quisiéramos tener oportunidades más adelante para seguir insistiendo en que esto hay que seguir en la lucha. La lucha no ha terminado, la lucha empieza, y sigamos haciendo todo lo que podamos en bien de San Marcos. Los jugadores no dudaron en tomarse la foto del recuerdo con don Jesús Barragán Arriaga, primer presidente del club en Liga Mayor y patrocinador de Deportivo Marquense, que ha mantenido su palabra de no bajar la guardia, y su más grande deseo es que el equipo de sus amores vuelva a lo más alto del fútbol guatemalteco, la Liga Nacional, que es el lugar que se merece, aseguró Jesús Barragán Arriaga, cariñosamente don Chusito Barragán, historia de la vida de los indomables Leones de Occidente. Reporta RJ Orozco.